más robusto, más fuerte, más liviano. Un equipo que está hecho con toda la tecnología y delicadeza para que puedas tener una pantalla espectacular, la mejor del mundo actualmente, con unas funciones que poco a poco vamos a ir develando en este lanzamiento tan importante. Pero además de esto, es un equipo que es la conexión es mundial. Viene en 3G y en 4G LTE. Y está desarrollado para cualquier lugar de este planeta. Este es el equipo que está inspirado en lo que es la creación de Dios, el ser humano. Con ustedes, el Galaxy S4. Muchas gracias. S4. Ya estuvimos en Nueva York, lo vimos, esto se tropicalizó, se hizo con detalles locales, pero bueno, ¿cuándo llega oficialmente a Venezuela el equipo? Ya el equipo está en Venezuela, ya el equipo la tiene en las tiendas en lo que llamamos el mercado abierto, y pronto en mes y medio estarán en las tiendas, ya lo están trayendo los tres operadores, Movistar, Movilnet y Digitel. La pregunta que hace todo el mundo, este equipo, él de por sí viene 4G, ¿sería el primer equipo 4G oficialmente en Venezuela? El primer equipo 4G en Venezuela viene en versión 3G y viene en versión 4G LTE. O sea, aquí las operadoras están haciendo el lanzamiento de su infraestructura y esto es parte del lanzamiento de ella. ¿Cómo queda el Galaxy S3 ahora en este reacomodo? ¿El lanzamiento del S4 servirá para darle un impulso, aunque es un equipo que se ha vendido bien? El Galaxy S3 ha sido nuestro best seller, pues. O sea, es un equipo innovador, es un equipo extraordinario, es un equipo que abrió la puerta a lo que es el liderazgo, lo que es Samsung actualmente. Y no, lo mantenemos. El Galaxy S3 va a seguir en el mercado, a diferencia, va a bajar de precio, por supuesto. Y se va a posicionar, digamos, para las personas que lo estén buscando. Pero digamos que el S4 ya va a formar parte de lo que es el top of the line de la firma. En cuanto a características, a mí me gusta más la del traductor. Sí, buenísimo. ¿Cuál es la que te gusta más a ti? A mí me encanta la de los sensores, la del Air Gesture. O sea, es extraordinaria. El que tú puedas pasar sin tocar la pantalla, la interfaz, es maravilloso. Hay una característica que llama la atención, sobre todo en Android, uh-huh. Y esto lo habíamos hecho en el programa de radio también, sí. Que es que ahora tú te estás separando, Samsung se separa del software de Google, deja Android como base, pero genera su propio software. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso es una, digamos, las empresas tienen su estrategia específica. No es algo malo, no es que estamos dejando, sino simplemente se están tomando unos caminos diferentes, y yo creo que es parte de la estrategia de ambas empresas. No es algo negativo para ambas, sino simplemente el que Google tenga sus sistemas operativos y nosotros estemos en eso o con algo diferente, no significa que estamos distanciados o algo por el estilo. Parece ser la etapa, nace la era Samsung. ¿O pareciese hacer que Samsung empieza a convertirse en la marca ícono de la primera década del siglo XXI? ¿Cómo hacer para mantenerse que viene el Note 3? ¿Qué es lo que viene de nuevo? Mira, había uno de, digamos, de nuestros líderes en Corea, nos dijo una vez que él estaba escribiendo los libros, y el libro ya no tienes, ya está en blanco, ya estamos nosotros creando esa historia. Antes eran otras marcas las que tenían esa historia, ya nosotros logramos ese liderazgo y ahora es mantener ese liderazgo. El Note 3 va a ser un lanzamiento que vamos a hacer en Venezuela en los próximos meses, y es así, tenemos que innovar, no podemos parar. Esto es un mercado de que nunca va a parar. Nosotros lanzamos el Galaxy S3 el año pasado. Y ahorita estamos haciendo el lanzamiento del Galaxy S4. Ya viene el Galaxy Note 3. O sea que esto, el que tienes que innovar, tienes que mejorar. Si te quedas atrás, este es un mercado que no tiene ningún tipo de misericordia. Y si no te mueves al ritmo del mercado, estás fuera. ¿Android cuándo va a ser líder en Venezuela? Como sistema operativo, ¿qué tan lejos estamos de eso? No estamos nada lejos de eso. Yo creo que ya estamos muy cerca de eso. Muchas gracias, Luis Cobo, de Samsung Venezuela, lanzamiento de Galaxy S4. Bien, ¿qué te pareció la pose de Luis Cobo? Fenomenal. ¿Sí? ¿Verdad? Mucha ya. Yo lo voy practicando. Bueno, adelante. Sí, bueno, básicamente
¿Por qué crees tú que es fenomenal? Oye, porque me pareció muy sentida, o sea, le transmitió como mucho corazón a la cuestión. ¿Sí? O sea, por algo de vicepresidente de Samsung. Último evento en Venezuela, ¿no? Jorge López de Samsung. Hola, gracias, Fran. S4, ¿cuál es la función que más te gusta? A mí en particular me gusta lo de la cámara, porque se acaba el mito, porque yo siempre me ha tocado salir en familia y me ha tocado tomar las fotos. Y cuando estamos mostrando las fotos del viaje, me dicen, ¿y tú dónde estabas? Yo digo, yo soy el que tomó las fotos. Entonces, con el S4 y con la función de dual cámara, nosotros podemos incluir a ese fotógrafo que no se había tomado en cuenta en las cámaras y puede él disfrutar de una forma distinta el momento que él toma la cámara. Deja de ser un fotógrafo, porque él empieza a disfrutar la experiencia de tomar una foto. Nox, háblame de Nox. Nox es una solución que te va a permitir tener tus dos ambientes en tu dispositivo. ¿Qué pasa normalmente en nuestro mercado? Cargamos dos teléfonos, uno para trabajo y uno para uso personal, uno para uso multimedia. Con el Nox le ofrecemos seguridad a los usuarios de manera tal que puedas tener solamente un dispositivo para tu mundo personal y para tu mundo laboral. Hay un detalle que me llama la atención. ¿A Venezuela va a venir el equipo 4G o el 3G? Vamos a lanzar los dos equipos. Vamos a lanzar una versión 3G para aquellos operadores que estén comercializando, obviamente, su red 3G. Y vamos a apoyar a aquellos operadores que están lanzando o que van a lanzar su red de cuarta generación. Entonces, es decir, vamos a traer los dos modelos a Venezuela. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a números? Así como en el C3 está el 9300 y 9305. Sí, hay una diferencia en cuanto al último dígito del dispositivo, pero básicamente la diferencia radica en el procesamiento de la información, porque el de cuarta generación es de 4 núcleos y el 3G es de 8 núcleos. Esas son las diferencias sustanciales que están. Hay un detalle que también hay uno que es dual SIM. Supongo que ese no viene de Venezuela. No. Acá no comercializamos los equipos dual SIM porque tenemos un mercado manejado por operadores. Nosotros comercializamos directamente con nuestros operadores. ¿Cuándo estará en Venezuela? Mira, estamos haciendo ya los primeros despachos. Yo estimo que en un par de semanas ya podamos disfrutar del equipo en nuestros puntos de venta. Está en el proceso de despacho y tránsito, todas estas cosas que tú y yo conocemos que tarda un poquito de tiempo, pero ya está listo para ser comercializado en nuestro país. Muchas gracias, Jorge López de Samsung Venezuela, lanzamiento de Galaxy S4. En una producción de Entérate News y de Código Abierto, estamos hoy en el lanzamiento del Galaxy S4 de Samsung. El buque insignia de la compañía coreana desemboca en Venezuela para las tres operadoras, tanto en 3G como en 4G. Tenemos mucha curiosidad de ver este equipo funcionando en las redes 4G, dado que entre los asistentes al evento estuvo Osvaldo Cisneros, presidente de Digitel, quien nos confirmó que en aproximadamente un mes la operadora 412 tendrá su circuito 4G ya en varias partes de Venezuela, básicamente Maracaibo, Caracas, Valencia y un poco en Puerto La Cruz. También estará en 3G con las otras dos operadoras, se esperan 50.000 equipos pronto y pronto un unboxing también, tanto en Entérate News como en Código Abierto.